Planeamiento estratégico situacional implica ubicarnos en un, posicionarnos en un enfoque teórico y metodológico de planeamiento. Se piensa como una herramienta de gobierno, fundamentalmente. No es una estrategia o un instrumento técnico, sino que es un instrumento para gobernar, un instrumento que se ubica el planeamiento en el campo de la política, ¿sí? Y como un instrumento de transformación social, de transformación de las instituciones. Es decir, no se está pensando en el plan documento, en un plan libro, en un proceso para terminar escribiendo un documento, sino en un proceso de análisis y discusión que realiza una comunidad o un grupo, ¿sí?, para definir su proyecto direccional. ¿Y por qué estratégico? Porque también se piensa el planeamiento en el campo del poder, en el campo de conflictos de poder, ¿sí? O sea, no se planifica en un escritorio y donde todo funciona de acuerdo a los objetivos que se plantea un planificador único o un actor único, sino que son múltiples actores que planifican con intereses diferentes, con proyectos diferentes y que por lo tanto entran muchas veces en pugna y en contradicción. Entonces, pensar en lo estratégico es pensar también en cómo lograr los objetivos, pero también cómo hacer que este plan sea viable, económico, político, organizativamente. El planeamiento te da las herramientas teóricas y metodológicas para que el plan no solamente sea el deber ser, sino que sea lo posible, ¿sí? O sea, ¿qué es lo posible? Y bueno, lo posible dependerá también de cada contexto, de cada escenario, de cada circunstancia, de las relaciones de fuerza. Entonces, el planeamiento justamente lo que apunta es a hacer posible en el marco de las condiciones materiales y subjetivas existentes en una determinada institución. Pero es un análisis justamente de qué es lo posible.